¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Bueno, hoy 24, miércoles, febrero, se programó este evento que tiene un alcance a nivel de América Latina. Si me escuchan, por favor, si no me escuchan, por favor, nos confirman por el chat. Entonces, yo quiero darles a todos los participantes la bienvenida a este evento de ámbito internacional. Por las circunstancias actuales en que estamos viviendo en todos los países, este evento se desarrolla de manera virtual y también, pues, aprovechando esta condición, quiero antes de todo pedir a todos o desearles a todos que se encuentren bien de salud junto a sus familias, a las personas cercanas que tienen. Lastimosamente, en estos días estamos viviendo una situación muy complicada y más complicada en la segunda ola en el caso de Perú, y es muy raro actualmente decir que de repente alguien no tenga algún caso cercano o algún familiar que haya tenido, pues, que tener esta afección por el COVID-19. Entonces, a todos los amigos que se están conectando y a todos en general, desearles que se encuentren muy bien de salud. Esperemos que pasemos pronto esta situación y podamos volver a una situación normal en la que podamos reencontrarnos, podamos estrecharnos las manos y conversar directamente, exponer directamente los temas técnicos o los temas que quisiéramos compartir. Y bueno, aprovechando entonces la circunstancia actual, vamos a hacerlo de esta forma, de manera virtual. Les comento un poco acerca de cómo se gestan estos eventos tecnológicos. El propósito fundamental de este congreso es poder compartir información, experiencias de otros países con todos los participantes. Tenemos actualmente en este congreso participantes de todos los países de América Latina y nos agrada mucho poder compartir con todos ellos. Y entonces, el año pasado, el 2020, a raíz de la pandemia, precisamente se desarrolló el primer Congreso Internacional de Ingeniería de Líneas de Transmisión. Esto fue en el mes de marzo. En esa ocasión tuvimos un poco más de 1,000 participantes en el Congreso. Ahora tenemos alrededor de 800 o 900 participantes en este Congreso de Redes Eléctricas de Distribución. Entonces, con esa experiencia del Congreso de Líneas de Transmisión, decidimos organizar uno similar este año, pero relacionado con redes eléctricas de distribución. Hay muchos temas que hay que conversar en este tema, ¿no? Pues la parte de diseño, la parte de ingeniería, la parte de construcción, las experiencias que tenemos en mantenimiento de ingeniería de redes, cómo podemos aportar en la academia en el ámbito de las redes eléctricas de distribución. La materia de redes eléctricas es una materia de formación profesional en muchas universidades con distintos nombres, ¿no? De repente como instalaciones eléctricas, o como electrificación rural, o como electrotecnia, o como planificación de proyectos de redes eléctricas. Entonces, los nombres de las materias académicas en las universidades pueden ser distintas, pero están relacionados con desarrollar proyectos de electrificación en redes de baja y media tensión, que podrían ser en la parte urbana, en la parte rural, o pueden ser redes subterráneas. En general, los modelos pueden ser distintos, pero estamos hablando de redes. Entonces, hay mucho campo que abarcan las redes eléctricas de distribución. Y es la razón por la que hemos convocado profesionales de distintos países para que nos puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos en el campo de las redes eléctricas de distribución precisamente. Una de las características que hay que recordar de los proyectos de redes eléctricas de distribución es que hasta ahora en muchos países el trabajo que se hace en diseño es dibujar las redes en AutoCAD, o sea, diseñar en vista de planta todo lo que tiene que ver con las redes eléctricas. Ese dibujo se hace manualmente, elemento por elemento. Entonces, conocemos seguramente mucha práctica sobre ese trabajo,
conocemos sobre los cálculos que hay que desarrollar, cómo calculamos la caída de tensión, cómo calculamos las pérdidas en los circuitos, que es lo que nos interesa. Tenemos que garantizar el cumplir con las normas de calidad de energía, y para eso utilizamos mucho este, por ejemplo, es un proyecto de red de distribución que ha sido dibujado en AutoCAD. Ya está. Entonces, ese es el trabajo clásico, ¿no? Poder hacer, tener el plano de lotización, digamos este plano, y sobre esto ubicar los transformadores y empezar a dibujar el recorrido de los circuitos. Y luego dibujar las acometidas, dibujar la nomenclatura de las acometidas, el nombre de los conductores, el nombre de las estructuras. Entonces, esto es el trabajo clásico que se hace, y seguramente muchos de los que están participando son estudiantes de las universidades y saben que en las materias lo que hacen es dibujar en AutoCAD todo este detalle. Y luego, cuando tenemos que hacer el cálculo para poder verificar si este diseño cumple con los requerimientos técnicos, cumple con el perfil de caída de tensión y el perfil de pérdidas que nos pueden exigir las normas técnicas, todo esto hay que transcribirlo a una hoja de cálculo y hacer el cálculo en hojas de cálculo para verificar si cumplimos con la caída de tensión y la colla. Si es que cumplimos, queda el diseño; si no, seguramente hay que reducir un poco más o trasladar este circuito a otro circuito, o sea, dibujarlo. Entonces, eso es el trabajo tradicional que se hace todavía en muchos países. Y la idea es que todo esto lo podamos automatizar, y eso es lo que hacemos precisamente con software. El DirectCAD es una herramienta de software que permite automatizar todo este diseño, de manera que podamos ubicar los transformadores según el centro de cargas, hacer el trazo automático de los circuitos, y el software puede ubicar las acometidas y me calcula simultáneamente cómo se está comportando las redes en las colas, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer el software, y eso es lo que hace el DirectCAD. Y como parte del congreso, hemos incluido unas ponencias precisamente del DirectCAD en la versión 2022, donde vamos a comentar algo de las aplicaciones principales que podemos desarrollar con ese software. Entonces, el congreso está nutrido en el aspecto técnico, en la parte de conocimientos, en la parte de cálculos, en la parte de experiencias, y también en la parte de la tecnología que nos puede soportar esos desarrollos, ¿no? Esperemos, pues, que todos tengan el tiempo necesario como para poder participar en todas las ponencias que vamos a presentar hoy día. El evento empieza a las 9 de la mañana con las ponencias, y tenemos prácticamente hasta las 8 de la noche ponencias de distintos tipos. Ahí en el programa que se les ha presentado, aquí van a encontrar las ponencias que están programadas en distintas horas, los expositores y todo ello. Y también dentro del congreso tenemos, pues, nuestros auspiciadores, ¿no? Las empresas, los amigos y entidades que colaboran con el desarrollo tecnológico y con el desarrollo de este congreso. Y hay que ser agradecidos con ellos. Quiero comentar entonces, o quiero mencionar, la participación del Colegio de Ingenieros del Perú a través del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que nos colabora como auspiciador. El Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Arequipa, del capítulo de Mecánica Eléctrica. Con ellos desarrollamos eventos. Normalmente todos los años tenemos eventos tecnológicos con todos los capítulos de los consejos departamentales a nivel nacional en el Perú, y también con los colegios profesionales de otros países. En esta ocasión, el Colegio de Ingenieros, a través del Consejo Departamental de Lima y el Consejo Departamental de Arequipa, nos están colaborando con el desarrollo de este congreso. Luego están también CIA, Contratistas Generales, es una empresa de ingeniería, consultoría en el Perú, que desarrolla proyectos de ingeniería eléctrica, principalmente redes eléctricas de distribución. En la Universidad San Antonio Abad del Cusco, a través de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, que nos está colaborando con este congreso. De hecho, las entidades que estamos comentando
conocen este trabajo y conocen parte de las tecnologías que estamos comentando, y por eso los hemos invitado. Entonces, un agradecimiento a todos ellos. Wedge Engineering es una empresa de consultoría también que desarrolla proyectos de ingeniería en el Perú, en redes eléctricas y líneas de transmisión. Nuestro agradecimiento a ellos. La Universidad de El Alto en Bolivia es una universidad que colabora en muchos aspectos, en muchos congresos que hemos desarrollado, en eventos tecnológicos. De hecho, hemos hecho participación con ellos en algunos eventos tecnológicos. Entonces, también ellos están colaborando en este congreso. Nuestro agradecimiento a ellos. Celcom SRL es nuestro partner en Bolivia. En La Paz es un distribuidor. Ellos son una empresa de consultoría también en desarrollo de proyectos eléctricos. Se encuentran en La Paz a través del ingeniero Jaime Jiménez. Un agradecimiento a ellos por su colaboración. UTEPSA, la Universidad Tecnológica de Santa Cruz, Universidad Particular de Santa Cruz. Tenemos un convenio tecnológico con ellos. Ellos desarrollan, es una universidad que imparte pues formación profesional en la carrera de ingeniería eléctrica. Y tenemos un convenio tecnológico a través del cual colaboramos en tecnología y en información técnica. Y de hecho ellos utilizan las herramientas que desarrollamos en ABS Ingenieros, tal como el DLTCAT y el DirectCAT, para poder dar soporte académico a las actividades de formación profesional. Nuestro agradecimiento a ellos. Ecutron es una empresa amiga, es un colaborador nuestro, es un partner en Ecuador. Ellos desarrollan consultoría también en Ecuador en el área de ingeniería eléctrica, en proyectos de redes de distribución y líneas de transmisión. Y de hecho con ellos hemos desarrollado varios eventos tecnológicos en Ecuador, en Quito, en Gil, en Cuenca. Muchas gracias a Ecutron por su colaboración. La Universidad Tecnológica de Bolívar es un usuario de las tecnologías de software de DirectCAT y DLTCAT. También ellos, como parte de la formación profesional que imparten a sus estudiantes, aplican el DirectCAT como herramienta de apoyo para ver la parte de técnica, la parte aplicativa en la formación, en la formación profesional de los estudiantes en la Universidad Tecnológica de Bolivia. Nuestro agradecimiento a ellos. A la Asociación de Constructores Electromecánicos de México, la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas del Occidente. Ellos están en Jalisco, son una empresa, bueno, ellos son una entidad, una asociación de empresas de construcción electromecánica. De hecho, con ellos hemos hecho alguna presentación. El año pasado desarrollaron ellos un congreso nacional de ingeniería electromecánica. Entonces, también cooperamos con ellos. Son colaboradores amigos y en esta ocasión están colaborando en este congreso con nosotros. Nos van a también presentar una ponencia como ACOEO, como Asociación Electromecánica de Constructores, como Asociación de Constructores de Obras Eléctricas del Occidente en México. Cinetic Honduras, Cinetic es una empresa de consultoría que se encuentra en San Pedro Sula. Y entonces ellos desarrollan consultoría en el sector electromecánico, en líneas de transmisión, redes eléctricas de distribución. Nuestro agradecimiento a ellos por su colaboración. Y finalmente a la UTN, Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, en la Facultad Regional de Avellaneda, en la persona de está colaborando hoy día con nosotros a través del ingeniero Leandro Lata, que nos va a hacer una ponencia. La Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, la Facultad Regional de Avellaneda, la FRA, UTN-FRA, ellos tenemos convenio tecnológico desde hace más de 5 años, entonces también utilizan el software DirectCAD y DLTCAD como complemento académico a la formación profesional de la carrera de electrotecnia, que es la carrera que es la denominación de la carrera que imparten a través de la universidad en la formación profesional de ingeniería, ¿no? Entonces, hemos hecho con ellos varios eventos en Buenos Aires, precisamente hace varios años, y durante los últimos años,
compartimos este tipo de eventos tecnológicos también a través de las redes o a través de esta plataforma. Muchísimas gracias entonces a todos ellos por su colaboración, por su participación en este evento, CIP, el Colegio de Ingenieros del Perú, CIA, IGE, Contratistas Generales, UH Engineering, Universidad del Alto, Selling Consultores, UTEPSA, la Universidad Particular de Santa Cruz, Universidad Tecnológica Particular de Santa Cruz, Ecutron del Ecuador, Universidad Tecnológica Bolívar en Colombia, la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas del Occidente en Jalisco, México, Cinetic de Honduras y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina en la Facultad Regional de Avellaneda. Y de manera personal quiero agradecer también a todos los que están colaborando con nosotros, a los profesionales que van a estar presentes hoy día en las ponencias de diferentes tipos. Son profesionales de reconocimiento internacional, de mucha experiencia en el campo de las redes eléctricas de distribución. Hablamos del ingeniero Onel Linares, él es el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de UTEPSA, la Universidad Tecnológica Particular de Santa Cruz de Bolivia. Entonces, él nos va a estar colaborando hoy día con una ponencia a nombre de la Universidad de Santa Cruz. Ahí en el programa pueden ver la hora que él participa. Muchísimas gracias desde ya al ingeniero Onel Linares por su gesto, por el tiempo que se da y por colaborar con nosotros y compartir sus conocimientos en esta área. El ingeniero Wilmer Chukimbalki, de Wedge Engineering, él ha desarrollado muchos proyectos de redes eléctricas de distribución. De hecho, en su formación como experiencia profesional empezó trabajando en redes eléctricas de distribución. Actualmente trabaja principalmente en líneas de transmisión, pero tiene mucha experiencia en proyectos de electrificación rural y hoy va a compartir con nosotros sus experiencias a través de una ponencia en electrificación rural. Muchas gracias, Wilmer, por su colaboración. Al ingeniero Víctor Garrido de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Colombia. Él es director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces, él también está colaborando hoy día con nosotros con una ponencia. Ahí en el horario también podemos ver el horario en que está colaborando. Muchas gracias, Víctor, por su participación. A Leandro, de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, la Facultad Regional de Avellaneda. Es un investigador de la universidad, tiene muchos años trabajando en la UTN. De hecho, hemos tenido la oportunidad de compartir algunos eventos presenciales con él. He tenido la suerte de poder participar en la UTN en algunos congresos hace varios años y poder conocerlo personalmente. Muchísimas gracias, Leandro, por su participación y por colaborar con nosotros en este evento. El doctor Elvis Tello Ortiz, él es un amigo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, es docente principal del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Él nos va a hablar de algunos trabajos de investigación que tienen en esta área. Entonces hay un horario en el que él está colaborando con nosotros. Muchísimas gracias, Elvis, por su tiempo, por el tiempo que se está dando en participar en este evento tecnológico. Vamos a continuar con los agradecimientos al ingeniero Juan Francisco Suazo de Cinetic, Honduras. Él es consultor especialista en redes eléctricas de distribución, tiene muchos años trabajando en esta área y nos va a compartir un poco de su experiencia también con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por su tiempo. El ingeniero José Luis Torres. El ingeniero José Luis Torres es el presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Él tiene mucha experiencia en mantenimiento de redes eléctricas de distribución, entonces su experiencia va a ser muy bienvenida en este congreso y nos va a compartir parte de su experiencia y sus conocimientos. Entonces, a todos los invitamos a que sigan con nosotros en este tema. El ingeniero César Maquiavelo es un amigo de mucha experiencia, de muchos años de trabajo en redes eléctricas de distribución. Trabajó en Electrodunas, una empresa eléctrica en el sur chico del Perú. Actualmente es consultor independiente en la empresa CIA y GIE con proyectos de ingeniería eléctrica. Entonces, muchísimas gracias, César, por su participación. Vamos a estar esperando el horario
en que le toca para poder escucharlo. Nos va a hablar sobre grandes proyectos de electrificación en zonas urbanas. El ingeniero José Antonio López Aguayo, de México, de la Asociación de Constructores Electromecánicos del Occidente, hoy nos va a hablar acerca de la importancia y la interpretación de los diagramas unifilares en las redes eléctricas de distribución. Muchísimas gracias, José Antonio, por su colaboración. Y para terminar, tenemos la participación del ingeniero Franklin Antesana Medina, de la Universidad de El Alto de Bolivia. Él es consultor y es docente principal de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Alto, y él nos va a comentar sobre los proyectos eléctricos y electrificación en La Paz, en Bolivia, principalmente. Muchísimas gracias, Franklin, por su colaboración. Y finalmente tenemos que comentar la presencia del ingeniero Emilio Calle García. Él es un ingeniero de mucha experiencia en Ecuador, ha participado en muchos eventos de investigación, es consultor en movilidad eléctrica en Ecuador, ha sido profesional y es asesor técnico en Arconel, en la Agencia Reguladora en la Agencia Reguladora Nacional de Electricidad en el Ecuador, el equivalente de los INERMIN en el Perú. Entonces tiene mucho que hablarnos de los proyectos de electrificación, de cómo se desarrollan los proyectos eléctricos de distribución en el Ecuador. Entonces, estamos ante profesionales de mucha experiencia, de mucho reconocimiento, de gran trayectoria internacional, que nos van a compartir sus experiencias y sus conocimientos el día de hoy. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su tiempo, por el espacio que se han dado de participar y compartir sus experiencias con nosotros. Bueno, con esta introducción que ha sido un poquito larga, finalmente quiero darle que el pase nos está con nosotros, el ponente, Jenny nos puede confirmar. Ingeniero Walter, sí, el ingeniero Leandro está conectado, pero antes un minutito para poder pasar un videito, me estaban comentando. Sí, perfecto. Entonces ya está con nosotros el ingeniero Leandro Lata, le vamos a pasar videos del evento. El evento está siendo auspiciado por Promperú, ¿no? y de hecho hay videos promocionales de distintos países que son parte del congreso, videos culturales, y acá Jenny nos va a pasar eso antes de darle el pase al ingeniero Leandro Lata de Argentina. Gracias a todos por su tiempo, les doy la bienvenida y entonces empieza el evento. Adelante, Jenny. Ok, ingeniero.